Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo de Recorriendo la Legua a través de Encaste TV. Estamos en vivo por todas nuestras plataformas, en Facebook, en nuestra fanpage Encaste TV. Ahí esperamos todos sus comentarios, sus opiniones. También estamos transmitiendo de igual forma en vivo por nuestro canal en YouTube, Encaste TV, y por nuestro canal en Livestream. Acompáñenos, sigan todas nuestras redes sociales. Hoy en Encaste TV, hoy Recorriendo la Legua, hablará de la taurinísima ciudad de Aguascalientes, la tierra de la gente buena, una de las entidades más taurinas, no solamente de México, sino de América Latina. Quédense con nosotros, un panel de lujo para esta segunda emisión de Recorriendo la Legua. Ahora vamos a presentar a nuestros invitados, el matador Joselito Adame, el cronista de muchos, muchos años, Ramón Ávila Gillo. Belén Vázquez, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Segunda aventura Recorriendo la Legua. Hoy estamos en Aguascalientes. Pues muy contenta por los invitados, muy contenta porque nos van a hablar de una de las tierras pues, más importantes de toros en este país, sin duda alguna, que es Aguascalientes. Así que ya quiero saber todo lo que nos van a contar de Aguascalientes. Saludo con mucho gusto a mis compañeros Rafa Naya. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte a ti, a mis compañeros, a toda la afición que nos acompaña esta noche y en especial a dos invitados de categoría, como de categoría es la tierra que hoy estamos visitando virtualmente, la segunda escala en esta Recorriendo la Legua, una ciudad que se ha ganado a pulso un lugar importantísimo en la torería mundial. Y hoy seguramente platicaremos de muchas anécdotas que hemos vivido y hemos disfrutado y que nos han forjado como aficionados. Muy buenas noches a todos. Gracias. Francisco Canales, mi querido Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Charlie. Muy buenas noches a todos. La verdad, muy, muy emocionado del segundo programa. Para mí, la ciudad más taurina de este país, Aguascalientes, y con dos pedazos de monstruo, cada uno de lo suyo. Pues, de manteles largos. Enhorabuena a todos y a gozar el programa. Buenas noches. Manuel Acevedo. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú sabes algo de Aguascalientes, ¿no? Un poquito, sí. Orgullosamente es nuestra tierra, tierra de la gente buena, modestia aparte, ¿verdad? Y bueno, pues es un honor poder estar aquí y un gustazo poder hablar de toros y sobre todo de una ciudad tan taurina, no de ahorita, sino de varias generaciones que lo vamos a estar platicando. Un gusto poder compartir el programa una vez más, matador Joselito Adame, Ramón Ávila, muy un gusto poder platicar con ustedes. Muy buenas noches. Y presentamos a nuestros invitados, los embajadores de esta noche en Recorriendo la Legua, capítulo Aguascalientes, el matador de toros, Joselito Adame. Mi querido Joselito, con el gusto de saludarte. Un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, Carlos. Con el gusto de saludarlos. Muchas gracias aquí. Gracias por la invitación y estoy feliz de siempre estar con ustedes. Ramón Ávila Gillo, mi querido Gillo, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, buenas noches. Igualmente, mi querido Carlos, Belén, Rafa, Paco, Manuel, José, ¿cómo estás? Ahora sí creo que vamos a recorrer la Legua juntos por primera vez, ¿no, José? Sí. Yo creo que ya ha pasado varios años de que la seguimos recorriendo, Gillo. La verdad, y lo aprecio mucho. Si estuvieras pensando en un vestido de torero para correr la Legua o recorrer la Legua esta noche con nuestros amigos de Encaste TV, de los que tenías que eras niño, el obispo, el verde, el grana, el azul, ¿cuál te pondrías hoy? Mira, yo creo que al final el que más suerte me dio fue el grana. Fue un vestido de los cabos negros. De los cabos negros, exactamente. Que por ahí lo tiene Charlie, a ver si nos lo pasa, míralo. Aquí está. Te lo presté el otro día y hasta ahorita me... Ahí está, mira, para acá. No venía preparado. No venimos preparados, ¿eh? No venimos preparados. ¡Olé! Charlie, bien. Ya te debutaste en México, tu primera vez de cerrada, ¿verdad? Sí, así es. El Día del Niño, el 28 de abril, que fue cuando les celebramos el Día del Niño, una vez cerrada muy... Muy bonita, creo que tuvo temas muy, muy enriquecedores y bonitos. La verdad que para entonces, tanto mis compañeros como yo hicimos un gran esfuerzo. Ya echamos los becerritos que le daban vuelta a los pitones y
Y bueno, lo recuerdo con singular y especial alegría. Pues arrancamos este segundo capítulo, Recorriendo la Legua. A continuación, vamos a ver un video que habla de la gran historia de la Plaza de Toros San Marcos y de la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Bienvenidos a Aguascalientes, México, a su Feria de San Marcos, donde van llegando los valientes, a la tierra de la gente buena y a sus plazas de toro. En la zona ferial de la ciudad de Aguascalientes, en el antiguo Jardín de San Marcos, a un costado, está instalada la centenaria Plaza de Toros San Marcos de nuestra tierra, construida en tan solo 45 días. Su fecha de inauguración fue el 24 de abril de 1896. En el cartel inaugural hizo el paseillo como único espada el torero español Juan Jiménez el Ecijano para lidiar toros de la ganadería de Venadero. En la época de oro del toreo de México, en este ruedo hicieron el paseillo Fermín Espinosa Arbillita, Don Lorenzo Garza, Silverio Pérez, Luis Castro Sandoval el Soldado, Luis Procuna, Eduardo Solórzano, el ciclón mexicano Carlos Arruza y los tres mosqueteros Rafael Rodríguez, Manuel Capetillo y Jesús Córdoba, así como también el poeta del barrio de Triana de nuestra tierra, sí, de Aguascalientes, Don Alfonso Ramírez el Calecero. El 5 de febrero de 1947 hizo el paseillo en su tarde de debut Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, y se dice que aquí estrenó el vestido rosa y oro con el que lo mató el toro islero en la Plaza de Toros de Linares 7 meses después. En los años de los 90, la Plaza de Toros San Marcos fue semillero de toreros nacionales e internacionales de la talla de José Tomás, Sebastián Castella y Julián López el Juli. Su centenario se celebró el 24 de abril de 1996 con la participación de 6 toreros. En la actualidad se lleva a cabo en los meses de febrero, marzo y abril la temporada de novilladas, que es semillero de prueba de novilleros nacionales e internacionales, así como también la centenaria Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes es testigo del relevo generacional de los tendidos. Actualmente ahí se encuentra enclavada la Escuela de Espectáculos Taurinos de México, así como también la Escuela Taurina Municipal. Al hablar de Aguascalientes, yo necesitaría muchísimo tiempo, muchísimo espacio, porque Aguascalientes fue para mí algo muy importante. Desde haber toreado de novillero en Aguascalientes, desde tener amistades como si fueran mis padres, doña Carolina y don Carlitos, haber toreado en una plaza pequeña y muy torera, y haber toreado en la Monumental. Entonces, para mí son plazas que dejaron pues una huella muy honda en mi corazón. Aguascalientes fue la ciudad, fue la cuadrilla de niños toreros que me descubrió. Fueron ellos los que por primera vez me vestí de luces al lado de esa cuadrilla de niños toreros de Aguascalientes. También en Aguascalientes, toreando a beneficio de un asilo de ancianos, pues recordarás que me pegaron un coronadón de muerte. Y mira, aquí estoy agradecidísimo con Dios, agradecidísimo con los médicos, con la afición de Aguascalientes, con sus plazas de toros, con sus empresarios, con todo el mundo. Muy, muy satisfecho. Aguascalientes, muchas gracias. La Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes fue inaugurada el 23 de noviembre de 1974 en el cartel Manolo Martínez, Eloy Cavazos y la alternativa de Fermín Espinosa Armillita lidiando toros de la ganadería de Torrecilla. En sus 10 primeros años, el aforo de la Monumental fue de 8.000 espectadores y a partir de 1991, su ampliación y remodelación dejó a la Monumental de Aguascalientes como una de las plazas más bellas de América. Aquí han desfilado las principales figuras del toreo, del planeta de los toros. En su ruedo han realizado faenas hasta toreros de 4 generaciones. Es por eso que en Aguascalientes vivimos y disfrutamos el toreo. En la Feria de San Marcos de abril y mayo
y en Festival de Calaveras en octubre y noviembre. ¡Que viva la fiesta de los toros! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que su feria es un primor! San Marcos de abril y mayo. Ahí está ese gran video de las plazas emblemáticas de Aguascalientes, la San Marcos y la Monumental, la voz de Ramón Ávila Guillo, gran trabajo de Espectáculos Taurinos de México. Me quedo Guillo, abrimos la conversación. ¿Cuánta historia rodea a estos dos escenarios de los más representativos, no de México, vuelvo a repetir, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, por supuesto? Efectivamente, Carlos, con el gusto de saludarlos a toda la gente que ya nos ve en Encaste TV recorriendo la legua hoy desde Aguascalientes y en la Ciudad de México. Contaremos brevemente una historia. Es tan rica la historia taurina de nuestra tierra, Aguascalientes, en donde orgullosamente nací y crecí taurinamente, formado en una familia que han sido 6 generaciones de Ávila taurinos. Mi hijo no salió taurino, pero de todos modos cuenta. Pero finalmente aquí lo que vale es que la historia de esta tierra se empiece a escribir por motivo de una feria de artesanos, ganaderos, ovejeros, el Camino de la Plata, y hace 192 años, en el viejo Parián de la ciudad de Aguascalientes, que está en la zona centro, llegaban todos los mercaderes en una zona de tránsito en donde se hacía una feria comercial. Para esto se explotaban ciertos corrales que estaban al poniente de la ciudad, en una pequeñita plaza de toros hechiza, en donde prácticamente era el abasto de carne que venía en pie en el tren del ferrocarril cerquita del Cerro de la Fundición o el Cerro de la Grasa. Posteriormente de ahí ya tuvimos la necesidad, los paisanos de esa época, de crecer y crear una plaza de toros que se llamó El Buen Gusto, que duró menos de 25 años, porque finalmente al borrar la plaza de toros del Buen Gusto, que estaba a un costado del Jardín de San Marcos, en donde está un área de los globos que se llama hoy un salón de fiestas, la derribaron y la olvidaron porque era propiedad privada y era muy pequeña y no tenía instalaciones adecuadas. Pero finalmente, en el año de 1896, apenas a pocos días de su inauguración, se juntaron las familias toreras y taurinas de los ganaderos de La Punta, la ganadería de los señores Madrazo y la ganadería de Peñuelas y Venadero, que es el ganadero don Miguel Dos Amantes Rull, y apenas en 45 o 48 días, que es la polémica que se dice, se construyó la Plaza de Toros de Adobe, con un aforo para 3,000 espectadores, con tapancos de madera en los tendidos generales y con una arcada también de madera y no de cantera como está ahora. Esa Plaza de Toros la inauguró Juan Jiménez el Écijano, torero español, lógicamente de Écija, de Sevilla, y que finalmente terminó toreando 5 toros como único espada, probando toros que si a raíz de un indulto iban a quedar para sementales de la ganadería de don Miguel Dos Amantes Rull. Todos los estoquearon y fin de la historia de la inauguración. De ahí surge la historia tan rica de la Plaza de Toros San Marcos, que el 24 de abril de 1996 cumplió 100 años de existencia, y ahí pasaron todos los toreros que acabo de decir en el reportaje. Y esa plaza ha sido el pilar fundamental de nuestra asolerada y trascendental esencia taurina, porque ahí empresarios de la naturaleza, de los señores Madrazo, también de don Miguel Dos Amantes Rull, del señor Ramírez, el hermano del calesero, Chito Ramírez, de Guillermo González Martínez, que terminó comprándola ya a finales de los años 70 y la terminó vendiendo a Espectáculos Taurinos de México, justamente para festejar el centenario. Se la vendió a don Alberto Bayer González a finales del 95, sabiendo que esa Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes era como el tesoro y el baúl de nuestra tierra, porque finalmente ellos, en el caso de Espectáculos Taurinos de México, desde el 93 ya habían arrendado la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes con opción de compra a 3 años, misma que la vendió el gobernador en ese entonces, Otto Granados Roldán. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un parteaguas importante de más de 100 años de historia en la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes, en donde vio toros mi bisabuelo Ramón Ávila Pedrosa, mi abuelo Manuel Ávila Belauzarán, mi padre vio a Manolete con esa fotografía que les presté para el reportaje el 5 de febrero del 47, su servidor ha visto toros, la época de José Tomás,
y también la época de Joselito Adame de Becerrista, y mi hijo ha visto también a Joselito Adame de Becerrista y a otros chavales más nuevos. ¿Qué quiere decir? Que 6 y 7 generaciones vivimos en la San Marcos, pero la ciudad creció, la gente empezó a venir a la Plaza de Toros, y con la visión del gobernador Francisco Gael Jiménez, al principio del año 74, a rematar su sexenio, dijo: hace falta pensar más adelante, porque Aguascalientes no va a quedar en esto. Y en un tiradero municipal de la zona poniente de la salida a Calvillo, se pensó hacer ahí la Plaza de Toros a un principio, más cerca del Jardín de San Marcos. Pero como estaban pensando a 20, 30 y 50 años, finalmente decidieron hacerlo un poco más hacia el poniente y hacia la salida a la carretera de Calvillo. Lo que quiere decir que en esa hondanada donde está la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, era un relleno sanitario. Yo me acuerdo que yo iba muy niño con mi papá y con un grupo de taurinos, y nos llevaban en un camión de redilas hasta allá para ver dónde se iba a trazar la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes. Y el 23 de noviembre de 1974 se inauguró. ¿Qué quiere decir con esto? Que de ahí a la fecha son 45 años más 124 de historia de la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes, estamos hablando, y nos dan los números, de 192 años. Y dentro de esos 192 años, podríamos decir que yo creo que la historia que tiene la Plaza de Toros San Marcos tiene el peso específico de la solera taurina de Aguascalientes, de México, y podría aventurarme del mundo. Porque aquí torió Manolete, aquí torió El Soldado, aquí torió Marcial Alanda, aquí torió Juan Belmonte. Pero, por otro lado, la Monumental tiene el peso específico de la solera de una feria transatlántica. Me acuerdo muchos toreros que llegué a entrevistar por allá a principios de los 80, 90 y ahora en los 2000, todo mundo hablaba de Aguascalientes, que su feria es un primor. Y sí, feria taurina de la envergadura de Aguascalientes, creo que por eso hemos trabajado constantemente esas mismas 7 generaciones de los Ávila, así como también todas las generaciones del toreo que han venido empujando: empresarios, ganaderos, aficionados, toreros, novilleros, becerristas, de aquí a la época que nos toca. Ahora nos toca, en el caso de estar en este Zoom, a través de Encaste TV, con Joselito Adame, que viene siendo como el último pilar que cierra la Plaza de Toros San Marcos, toreando como niño becerrista, sabiendo que en esa Plaza de Toros Eloy Cavazos toreó como niño becerrista en la cuadrilla infantil de los niños toreros de Aguascalientes, como invitado de Monterrey. Y en este caso, Joselito Adame ya le pone el broche de oro a la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes con la cuadrilla infantil, donde estaba Arturo Saldívar, Mario Aguilar, Juan Pablo Sánchez, Víctor Mora, Néstor de Miguel, Alejandro Medina, Josué Aguilar, y así le seguimos sumando. Y ahora ellos mismos se trasladan, por crecer a la evolución de nuestra historia del toreo, a la Monumental. Y ahí mismo, en la Monumental, toreó su primera becerrada Víctor Mora, Joselito Adame, y si no me equivoco, Néstor de Miguel. Así, a paso de banderillas, es una historia que contarla con pelos y señales pues nos podría llevar mucho tiempo y podríamos aburrir a la gente. Pero el mejor testimonio te lo puede dar, de ese tema sensible como periodista, investigador, reportero y taurino, un chaval que ha sabido vivir la vida y se ha enterado de lo que es nacer y vivir en Aguascalientes y luchar por Aguascalientes defendiendo el honor de México y de su tierra. Venga, José. Una gran introducción, yo creo que para toda la gente que nos está viendo, además del video, lo que has resumido en tan poco tiempo, toda una historia de 190 y tantos años en 2 minutos, creo que fue impresionante. Pero Matador José, cuéntanos ahora de la parte del torero, y antes de ser torero, primero siendo hidrocálido, ¿para ti qué significan esas plazas? ¿Para ti qué significa la Plaza de San Marcos desde antes de ser torero? Y es que lo hace muy bien Gillo. Me gusta mucho escucharlo a él. Tienes el mismo tiempo para decir, no, ya te no, adelante, Matador. La verdad que, qué buena introducción de Gillo. Te felicito, Gillo. Aparte, tu memoria siempre ha sido envidiable. Y tu conocimiento taurinamente hablando, bueno, pues, está a prueba de bombas, ¿no? Qué privilegio es escucharte, de verdad. Y tú sabes que a mí no me gusta, como dicen los taurinos, dar coba. Al contrario, me gusta reconocer lo que
lo que siempre, lo que considero que es bueno y bueno, y creo que es muy evidente, ¿no? Pues, por mi parte, ¿qué les puedo decir? La verdad que el torear primero en la San Marcos, que primero, antes de torear, fue prácticamente como mi casa. Iba a entrenar, pero les voy a contar un dato muy curioso y muy simpático. Cuando empecé a querer ser torero, pues me mandaron con la changuita. Y la changuita nos ponía a pegar lances al viento, pero desde un burladero. Pues a mí me tuvo en el burladero, no me hagan caso, si 2 o 3 meses, recién iniciado, y pues yo ya estaba un poquito cansado, la verdad, y harto del burladero. Yo lo que quería era salir a pegar pases al viento, ya por lo menos echar la pata para adelante, ¿no? Yo estaba seguía en el burladero. Y bueno, pues llegó un momento en lo que me apasionaba, por lo que me apasionaba ir a la plaza, era porque jugábamos a la pamplonada, como le solemos decir en México, que es el encierro en España, o con una bicicleta, la bicicleta de Víctor Mora, la usábamos como si fuera un caballo y rejoneábamos al carretón. O sea, que estos eran nuestros pasatiempos muy simpáticos, muy agradables también, y con lo cual me atraía mucho ir a la Plaza de Toros antes de tomármelo en serio, sinceramente. Pero bueno, ya pasado eso, pues desde luego que ahí es donde pego mi primer muletazo, o mis primeros 3 muletazos por alto a una becerrita. Y pues fue como el lugar donde fui consiguiendo cosas, donde fui creciendo, donde me sentí identificado. Pues muchos momentos llegué a pasar, o sea, como por decir las vacaciones, pues llegaba a pasar más tiempo en la Plaza de Toros que ahora sí que en mi casa, ¿no? Era un momento muy simpático, muy curioso, porque habíamos cerca de 40, 50 niños toreros, y pues al final íbamos en la mañana y en la tarde a entrenar y por lo menos ahí nos distraíamos, ¿no? Creo que la evolución que uno va teniendo en su tauromaquia, pues toreas en la Plaza de Toros en la San Marcos, y el poder llegar a la Monumental, pues era un paso muy significativo, ¿no? Como bien recordó Gillo, aquella becerrada que toreo con Víctor Mora y Néstor de Miguel, fue pues un paso grandísimo, el que nos habíamos podido vestir de luces ya en la Monumental, en una becerrada, y bueno, pues ya era un logro. No obstante, antes, el primer día que toreo en la Monumental de Aguascalientes, que es donde toreo y mato mi primer becerro, estoqueo mi primer becerro, y fue en un festival textil, no sé si lo recuerdas, Gillo. Sí, de aficionados prácticos. Así es, que los hacía Pedro Vaca, ganadero de La Punta actualmente, y Pepe, su hermano. La verdad que se juntaba un grupo de aficionados muy bonito, muy, muy simpático, y ellos mismos cooperaban para ponerle 2 becerros a los becerristas, ¿no? Que entonces, a ustedes, a Víctor Mora y a ti. Y a mí, exactamente, que hicieron pues una labor sin lugar a dudas muy bonita. Mira, al cabo de 20 años prácticamente, nos estamos acordando y pues bueno, ahora sí que honor a quien honor merece, ¿no? Eso fue un poquito antes de la becerrada aquella que recordamos. Y bueno, pues luego, ya de novillero no toré en México, ni una sola novillada. Ya llego como matador de toros, empiezo a torear pues en la Monumental, perdón, nada más, y las ferias o las ferias de calaveras, pero un anhelo era el torear en la San Marcos, y por lo que representa, como bien dice Gillo, la Plaza San Marcos tiene una solera increíble, ¿no? Creo que cuando llegas a la plaza te atrapa el ver esa puerta y llegar y aquello se abre de como de la nada, no lo sé, se me hace muy, muy simpático, muy agradable, es una plaza muy acogedora,
y aparte de acogedora, también les tengo que decir que es de un público muy conocedor. Sin lugar a dudas, creo que, sin temor a equivocarme, puede ser la San Marcos, Madrid y Sevilla, sin duda para los novilleros, las plazas más difíciles para poder cortar una sola oreja. Ya no les digo más, ¿verdad? Pero es una afición muy, muy exigente, y creo que es más exigente en la San Marcos que en la Monumental, creo. Sí. No sé si lo percibas tú igual, Gillo. Y bueno, pues la verdad que siempre, después de que empiezo a torear tanto en la Monumental, pues el anhelo era torear en la San Marcos, curiosamente. Logro torear de Matador a Toro solo un festival del Cristo del Negro del Encino, con varios toreros de aquí, locales, compañeros que todos de Aguascalientes, muy bonito festival. Y bueno, pues tengo todavía la necesidad de torear, eso está clarísimo, pero también torear en la San Marcos. O sea, es una cosa que habrá que hacer en su momento, algo especial. Pero de luces, ¿sí? Porque no te has puesto de luces más que en tus dos encerronas y en las novilladas, becerradas, esas que toreaste con Juanito Chávez, Hilda Tenorio, nada más. Así es. Yo, sí valdría la pena hacer algo de luces, no sé, para... ¿Por qué no para las 1,000 corridas en una encerrona en la San Marcos? Digo, vamos a... Ah, vale. Llevas 500. ¡Qué bonito! Llevo 500, me falta un ratito, pero... Ahí está anunciada ya. Como un apunte. Ya toda la gente que nos está viendo está siendo testigo de esta declaración del matador Joselito Adame. Para que tome nota. Y va por Rafa Naya, perdón. Torero, tocas un tema que me parece fundamental. Igual Gillo ahorita... dijo una palabra que me gustó muchísimo, ¿no? Los tesoros de la tauromaquia nacional, como una plaza tan emblemática como es la San Marcos. Y yo me quiero enfocar a dos temas. Los tesoros, pues, los guardan grandes personajes que atesoran como tal y que cuidan esas maravillas que tenemos y que son personajes que a veces no recordamos tan a menudo como don Jesús Martínez, y yo tú lo sabrás, don Jesús, que le conocían, y comentaste ahorita, Matador, la changuita, ¿no? Estos personajes que están atrás que forman parte del engranaje y que le dan un sabor tan especial a la fiesta de los toros. Y yo, Matador, ¿qué nos pueden comentar de estos personajes tan folclóricos y esenciales de una tierra tan importante como es Aguascalientes? Gillo, te sal tú mismo, Gillo, empiézale. Yo soy más antiguo y por derecho de antigüedad me corresponde. Voy a hablar de la época de don Jesús Alonso, que es a quien te referías. Sí, correcto. De la cuadrilla infantil de los niños toreros de Aguascalientes, en donde convocaron a los hermanos Prado, Andrés, Isabel, Crucito, Alfredo, el propio Juanito Saucedo. Y luego vino Efren Acosta Loco, y luego Alberto Preciado Meléndez. O sea, estoy hablando de toreros que luego se convirtieron en profesionales del tema. Incluso cuando vino Eloy Cavazos, lo dijo en el video que pasaron hace un rato, que por primera vez se vistió de luces Eloy Cavazos con el canario y plata de cruceta de hilo. Yo creo que no era ni de plata, era de hilo. Y ahí se vistió por primera vez en esa cuadrilla infantil de don Jesús Alonso, en la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes. Lo que quiere decir que ese meollo de gestar el romanticismo de esta plaza, así a la velocidad de las banderillas les puedo decir, imagínense, si ahí toreó Gaona, si ahí toreó Manolete, si ahí toreó Manolo, si ahí toreó Eloy, si ahí toreó Curro, si ahí toreó Joselito Adame, imagínense de esos 124 años de historia, si ahí se presentó José Tomás, si ahí toreó su primer becerro en México, Julián López el Juli, si ahí se quemó de novillero por primera vez Sebastián Castella. O sea, es un ruedo que yo creo que merece, de aquí para el Real, los próximos que entran a la San Marcos, aunque no es el mismo ruedo de hace ciento y tantos años, merecería, así como vamos de aquí para allá, Sevilla, Madrid, Ronda, ahí venimos con un puñito de tierra o de albero, que empezaran a recoleccionar arena de la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes. Sí, esa cuadrilla infantil de niños toreros nos dio riqueza, grandeza,
poder taurino y desde luego muy a la mexicana. Esta escuela que ahora les va a hablar Joselito Adame, de Elías Esparza la Changuita, bueno, por jerarquía, en el caso de Armando Mora, el matador de toros, tío o abuelo de Víctor Mora, y luego los subalternos, Vicente Esparza el sanmarqueño, que también fue parte de esa cuadrilla infantil de la época de Eloy Cavazos, y Elías Esparza la Changuita. Esa escuela creció prácticamente con los cimientos del romanticismo, pero con el espíritu del conquistador. ¿Por qué? Porque estos hombres eran de los de plata, eran de los que se recorrían en un autobús viejo de tercera o de cuarta categoría con boleto de ida más de sin regreso y andaban por todos los pueblos echándose unos cachos de toros y luego iban a Guadalajara, al Progreso, al Antiguo. Ya hace 8 días hablaban de él, al Nuevo Progreso, a la Plaza México, etcétera. Y son las cuadrillas que vieron la necesidad de formar estos chavales. Ahora tenemos frente a nosotros a Joselito, no sé si ya pasó Saldívar o va a venir Arturo Saldívar, o el Payo que vino aquí en su momento, o el propio Sergio Flores. O sea, Aguascalientes ha tenido, si acogió a Eloy Cavazos para debutar de becerrista aquí, ¿cuántos toreros más han venido a este semillero de toreros? Por eso está muy bien dicho ese dicho que el otro día decía Manolo Arruza y que todo el mundo lo dice. En Aguascalientes vas por la calle, levantas una piedra y ves un torero. Entras a un bar y ves a más toreros. Y sales de Aguascalientes y si huele a torero es porque por ahí anda un hidrocálido. ¿O no, Joselito? Ay. Sin duda, sin duda. La verdad que eso que levantas una piedra y sale un torero, sí, sí es una realidad. Y si no, por lo menos un buen aficionado o una persona que lo ubicas en una plaza de toros, ¿no? Creo que es muy bonito eso. Y aparte de todos los niveles, vas a la birria de tal lugar y ahí ves un cartel de toros muy bonito, como si vas a con un notario y también tiene ahí su apunte muy torero, ¿no? O sea, es muy, muy bonito todos los ambientes que mueve el mundo del toro en Aguascalientes. Y sí, como en referencia a Elías Esparza, la Changuita, digo, parece ser que es el único referente, pero sí hay varios, Armando Mora, Vicente Esparza, creo que fueron los iniciadores. Los hermanos, exacto. Uh-huh. Ellos iniciaron esa escuela taurina. Creo que Rubén Salazar, un poquito antes, y yo digo, sí. A mí me tocó, pero... Él es de la época de José María Luevano, Jorge Mora, del Conde, de todos ellos. O sea, estás hablando de 10 años un poquito más atrás que tú. Así es. Y creo, bueno, pues él fue un buen maestro que, digo, a mí me tocó verlo en algún tendido y ya muy puntualmente, pero Armando Mora, lo que me toca vivir a mí, que es Armando Mora, Vicente Esparza y Elías, pues la verdad que creo que fueron los verdaderos agricultores que sembraron esas semillas, esas semillas que al final resultamos ser nosotros, o sea, que resultan ser, pues, creo que sin temor a equivocarme, 10, 12 matadores de toros y pues muchísimos, muchísimos aficionados. También cabe destacar que no solo, o sea, la tauromaquia no se compone solamente de toreros o de banderilleros, se compone pues de ustedes mismos, ¿no? Periodistas, mozos de espadas, picadores, empresarios. Y eso también hicieron un sembradío increíble. O sea, hay muchísimos mozos de espadas que fueron nuestros compañeros, publicistas, qué sé yo, una infinidad de taurinos, profesionales que salen de aquellas escuelas, que creo, sin lugar a dudas, que son las, como digo, ¿no? Las bases y los agricultores verdaderos de la tauromaquia, de lo que actualmente se pueda respirar en Aguascalientes. Manuel Acevedo. Muy bien. Tengo yo una primero comentario y después duda. El comentario es la influencia que ha tenido, que es muy importante puntualizar Aguascalientes en la Fiesta Brava y viceversa. Creo que la Fiesta Brava y Aguascalientes van indivisibles, y la influencia que ha tenido en la juventud y en la niñez la Fiesta Brava es de suma importancia para la cuestión civil de Aguascalientes. La duda que yo tengo es que si nos pueden decir, como matador de toros, como periodista, ¿cuál es la diferencia de la afición que va y que llena, que es muy importante, ¿no? Que llena la Plaza de San Marcos,
desde febrero, marzo, abril, a la afición de la feria. Como bien comentaba Gillo, es por antonomasia gente del comercio que viene de fuera y demás. Pero, ¿cuál es la diferencia de la afición entre la San Marcos y la Monumental, como matador de toros y como aficionado, como periodista? Bueno, la Plaza de Toros San Marcos es la que donde va la crema y nata de Aguascalientes en su momento, en todas las épocas, no nada más últimamente. Es una plaza muy torerista antes que turista. Aguascalientes somos más toreristas que turistas. Una plaza sensible en donde estás en cercanía con el torero. Y yo creo que las generaciones, lo que hablaba hace un momento, yo me puedo encontrar a amigos míos más veces en la San Marcos que en la Monumental. Es una plaza que tiene magia, que tiene su química, que tiene su momento taurino, y que tiene su elemento que convoca a la nostalgia de la gente de nuestra tierra. Si es una plaza estricta, dura, a veces el público nuevo que se ha metido ahí, es la nueva oleada de las redes sociales, que piensan que por criticar la fiesta saben más de toros que los que estamos dentro del espectáculo, o como profesionales, o como aficionados. Pero no, eso es una afición conocedora, sabe respetar el elemento toro y sabe respetar el elemento torero o novillero, porque prácticamente es de novilladas esa plaza. Y la diferencia de la Monumental es una plaza más de público, no obstante su ampliación del 91, que creció hacia 16 mil espectadores. ¿Por qué? Porque era más masificación, más venta de boletaje, más venta de estilmos, más masa y menos conocimiento. Pero dentro de ese desconocimiento hay más sensibilidad de un público al unísono, que yo vi una vez que toreó Joselito Adame un toro de Jaralde Peñas, aquel toro tan bravo, ¿te acuerdas? Con un verde y oro. Bueno. Justo la plaza de toros de pie a grito de torero, torero, y con el verde y oro, no sé si le cortaste una oreja o dos, o no le cortaste nada porque lo pinchaste, no me acuerdo de la estadística, pero ha sido una de las faenas soñadas de Joselito, conjuntamente con aquella del mano a mano con Morante, lo recordarás, cuando traías el traje, creo que era el azul y oro con las crucetas. O sea, unas plazas sensibles que las he visto gritar torero, torero, reír de cachondeo, o sea, de burlarse de un torero, o de llorar con otro torero, como en el caso de la gravísima coronada de José Tomás. Como es más masa, es más público, pero finalmente las dos tienen ese común denominador. Centran a la gente en el toreo, que eso es lo importante. Ese es mi particular punto de vista como comentarista taurino y como aficionado. En el caso de Joselito les podré explicar el tema del torero, del profesional, porque yo siento que Joselito, aunque no ha toreado de luces en la San Marcos, yo te podría jurar que tú pasas más miedo, Joselito, en Aguascalientes que en México o que en Madrid, porque aquí te hemos pasado facturas y yo me incluyo porque he sido medio cabrón contigo. Sí, porque te quiero. Es por el crecimiento, Gillo. Porque te quiero, porque si no te quisiera, no te hubiera invitado a ver películas a mi casa cuando eras niño. Luego platicaremos esa historia, acuérdate. Totalmente, totalmente. No, a mí siempre me ha gustado que me exijan y yo sé. Aparte, digo, yo sé con el cariño que lo haces y yo también siempre lo he dicho, cuando hay que darme hasta con la cuchara, con la cacerola, la denme. Porque imagínate que eres un torero que aguanta vara, vamos a decirlo de esa manera. Exactamente, está claro que... Pero si es el público más exigente que te ha tocado, el de la San Marcos. A mí... El de la Monumental, yo digo que es el de la Monumental. La Monumental. Bueno, creo que hace dos o tres años, dos y tres temporadas, creo que la México lo superó un poquito allí. Creo que aquí te tocó duro. Paco Canales. Maestro, un poco enfocado a los dos, hablando de la personalidad de la afición de cada lugar y sobre todo en particular, cuando tenemos la bendición de que una ciudad tenga dos plazas y sobre todo de esa categoría, la personalidad de los públicos, ¿no? Hace la semana pasada hablábamos de Guadalajara y decíamos que pues lo comparable a España, el toro de Guadalajara es el toro de Bilbao, y hace rato pues platicaban ustedes que si no sale un torero de casualidad en una piedra, sale un buen aficionado, ¿no? Y a mí el público de Aguascalientes, digo, en feria, guardadas las proporciones y todo esto, pero me parece y me recuerda mucho al público de Sevilla, los aficionados, cómo lo sienten, cómo lo viven, porque los aficionados
también ahí, también están todo el día en toreros. Aprovecho para saludar a mis dos grandes amigos, Gus Granados y Isaac García. Un abrazote. Y yo quería preguntarle esto, maestro Joselito Adame. Hace rato nos platicaba pues, toda la trayectoria desde recién parido a la fecha. Yo quisiera saber cuál es la mayor enseñanza que ha tenido usted cuando cierra los ojos y se acuerda de una tarde. ¿Cuál es la mayor enseñanza que ha tenido que se acuerde de estar en la Monumental o en la San Marcos? Que diga, uff, ese día y cómo acabé yo después de eso, ¿no? Fíjate que tengo dos tardes así como muy, que me recuerdo momentos puntuales. Si cierro los ojos y lo primero que se me viene a la mente, te voy a decir dos momentos muy, muy, muy bonitos que pude vivir. Cuando era becerrista, hay una becerrada de aquellas de abril, que hacía la escuela taurina. Me acuerdo que Manolo Rivera, mi compadre y antiguo apoderado, un amigo que por cierto le mando un fuerte abrazo, un tipazo. Para entonces, pues claro que sientes miedo desde que eres un niño y que te estás jugando la vida. Y me acuerdo que aquel momento así como por un arrebato y me dijo, oye, tienes que irte a la puerta. Sí, sí me voy a la puerta. Y habíamos estado entrenando el ojalá con el capote. Y me fui a Portagayola a pegarle el ojalá a un becerro de Corlomé. Bueno, total, se lo pego, le ligo 6 o 7 gaoneras, o 5, a lo mejor me parecieron 7, pero a lo mejor fueron 5 o 3, no recuerdo, pero me acuerdo que se me quedó el becerro por ahí debajo y le empiezo a pegar gaoneras después del ojalá, que me salió muy bien. Y cuando lo remato sentía que el momento que, bueno, pues se me salía el pecho de haberme sobrepuesto y segundo, pues de habérselo pegado y logrado de aquella manera. Aquel creo que fue el momento más bonito, que incluso, fíjate, curiosamente, hace no mucho, Antonio Barrera, para entonces ya era matador de toros y toreaba 25 de abril y demás, creo que ese año toreaba el 25 de abril, se acordó de aquel momento. O sea, imagínate qué tanto ha trascendido que 20 años después se acordó otro matador de toros de aquel niño que pudo, fue como un tema puntual. Y en la Monumental, el momento así que se me viene, así como muy, se me graba mucho, es una tarde, en un 2 de mayo, creo que si no me recuerdo fue 2014, toreé con Morante y Juli, y el primer toro me había pegado una voltereta y me había partido la banda del vestido. Y el segundo toro, pues empiezo a ponerme ya en el terreno de cercanías. Y el mismo toro hubo un momento en el que me iba descosiendo la banda de las puntadas que me había pegado mi mozo de espadas. Recuerdo que en algún momento de esa faena, hubo mucha emoción en esa faena, y recuerdo muy bien que volteó en una ocasión y estaban, la primera imagen que tengo es de ver a dos personas llorando de aquel día. Y no sé, creo que es el momento que a mí más me, los primeros que se me vienen a la mente, luego podemos, si nos podemos a sacar hilo, pues sacamos muchísimas cosas, ¿no? Pero por ahí, son los momentos más curiosos que he tenido, a lo mejor, o más, que de bote pronto se me vienen. Ojalá haya video del primero, maestro, qué bárbaro. Seguro Gillo lo tiene. Lo debe tener Gillo. Gillo, por favor. Seguro Gillo lo tiene. Ya queremos ver ese video, Gillo. Y bueno, mandar saludos a toda la gente, de verdad, son muchísimos, los saludo. Saludos a Víctor de Paula, a Francisco Jiménez, a Jorge Hernández. Saludos a todas las ciudades taurinas que nos están saludando, como Jalostotitlán, Zacatecas, Bogotá, Colombia, San Luis Potosí, Querétaro. Y estaremos, obviamente, también recorriendo la Salt Lake. Perdón. Salt Lake City, había alguien por ahí, imagínate. Sí, nos está viendo gente de muchos lados. Saludos a todos. Carlos Flores. El ambiente que es incomparable de Aguascalientes cuando hay toros en esa feria nacional.
va una pregunta para los dos y para que todos podamos participar. En el tema del cronista, me quedo yo. Pues hay plazas que para uno representa en su trayectoria un requisito y una medalla, algo muy especial, como transmitir en México. Lo hemos hecho, hemos tenido la fortuna, pero hacer una cobertura de una Feria Nacional de San Marcos, transmitir desde esa plaza, pues también es algo muy especial, es un requisito para un cronista, es una medalla muy particular. Tiene un ambiente esa feria, tiene un ambiente esa plaza cuando hay una corrida de toros que es incomparable. Y para el matador de toros, y más si es de la casa, más si es de Aguascalientes, llegar vestido de luces, con la cuadrilla, con todo el equipo que trabaja con un matador, que va a la vera de un matador, y ver los ríos de gente, público, ávido de fiesta, ávido de toros, ávido de escuchar después de una gran tanda esa pelea de gallos, hasta se me puso en verdad, y no exagero, la piel chinita, pues para un torero es algo, pues yo creo que único. Esas dos facetas y dentro de tantas que convergen dentro de la Feria Nacional de San Marcos, el aficionado, el curioso, el conocedor, en fin, todo lo que reúne el ambiente particular de esa fiesta tiene un matiz muy especial. Para los profesionales de la comunicación, obviamente para los profesionales, los que se ponen delante del señor de negro, ¿no? ¿Qué nos pueden abonar al respecto? ¿Qué nos pueden comentar? Venga, José, te toca, yo ya hablé mucho. Venga. No, pero tú hablas más bonito, Gillo. Piénsale, Cruz, por favor. Venga, anímate. Venga, changuita, como dijo la changuita, mi niño, abra las manitas. Abra las manitas. Pues bueno, ¿qué les cuento? La pelea de gallos para nosotros, tiene un sentimiento muy, muy arraigado. Por ahí en alguna ocasión llegué a escuchar que era la Mocho Orejas. No, pues, o sea, no es el fondo, ¿verdad? Nuestro sentir. Al contrario, cuando nos ponen la pelea de gallos, créeme que hasta te emociona y te da alas. O sea, así como vamos a hacer un comercial como el Red Bull. Sí. No, pero te da alas, te emociona. Nosotros la vivimos muy de cerca. O sea, la pelea de gallos para nosotros es un icono que nos trasciende muchísimo en nuestro sentimiento. O sea, en algún momento, no sé si ustedes la tengan descargada en su lista de música, ¿no? Pero yo la pongo y créanme que yo siento, me emociona, me motiva, me da para arriba. Y pues, ¿qué les puedo decir? Imagínense cuando estás delante del toro y que te la están tocando porque te lo estás ganando. O sea, tampoco no. Porque ahí anda luego uno pidiéndolo también. Eso es una realidad. Pero cuando te la ganas y no te desprende un sentimiento tan bonito, tan especial, que te hace incluso irte en momentos a unos límites distintos. O sea, creo que para cualquier hidrocálido la siente mucho y creo también, me atrevo a decir que para cualquier aficionado el escuchar la pelea de gallos ya tiene un significado muy taurino, muy pintoresco. Se te viene una faena X a la mente, ¿no? Creo que tiene muchos matices. Gillo. Bueno, lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida es vivir una feria de San Marcos. Desde que soy niño y que iba con mi papá a la Plaza de Toros San Marcos y vi torear a Eloy Cavazos con un tabaco y oro y cortó orejas y rabo a un toro de Suárez del Real, por ahí de haber sido 74, 75, y nos aventó las orejas y el rabo y lo conservé en la casa hasta que un día alguien se lo llevó en la casa donde vivía en ese entonces. Se lo trincaron de la casa de mi papá esas orejas y rabo que hoy le cortó un Suárez del Real. Y finalmente todas las ferias de aficionado, antes de ser cronista soy aficionado. Me gustaría quitar la palabra cronista, periodista. No, soy un aficionado enamorado de la fiesta, romántico, golfo, vago, viajero, artista, sensible. Ahora que dices de lo de la pelea de gallos,
mucho me criticaron y ahora voy a entorilar un poquito a Joselito. El día que cortó dos orejas, que yo veía que la gente le caía encima y le pegaban y le daban, y corta las dos orejas y las coge así, yo estaba ya en la tele, pues ahora, estos dos últimos años, y tocan la pelea de gallos y me emocionó y empecé a llorar. Y me decía Giovanni Aloy, creo que estaba ahí, o Rafa Cue, alguien así, me decía, Gillo, está llorando. Le digo, sí, pues es que me emociona. Si este crío lo vi desde que era Lupito Adame, que iba a mi casa a ver películas de Madrid, de Sevilla, de Rafael Rodríguez, de Juan Belmonte, de Rodolfo Gaona. O sea, es como si fuera parte de mi familia, sin tener así una gran amistad, que nos veamos diario y que nos vayamos de fandanga, como me fui con Miguel Espinosa Armillita y muchos toreros de la época, David Silvetti, Capetillo, Miguel, el Pana, no se diga. Finalmente, eso es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Independientemente de lo personal y lo familiar, las ferias de San Marcos, cuando llegué a ser cronista, conductor, reportero, la feria la conozco a la perfección. Llegué a reportear hasta el palenque, entrevistar a los artistas, hacer un programa torerísimo, ir a la nota roja, ir al béisbol, ir a los eventos de básquetbol, a la exposición ganadera, porque yo me formé como reportero en Televisa Aguascalientes. Pero cuando yo hice mi primer programa en el año de 1987, ya de toros y en feria, no, y en la feria, yo dije, de aquí para el Real. Mi papá me decía, métete a la Nueva York a trabajar para que tengas ingresos. Dije, déjame pruebo un año. Y ya llevo 34 años de profesional en este tema. Y digo profesional por decirle así, de esa manera. Y luego cada feria, vivir y reconocer y conocer a todos mis amigos, mis enemigos, los gobernadores que me vetan, las empresas que me quitan, que porque largo y doy caña, los toreros que me dejan de hablar como Joselito, y porque a veces que dicen que me das dinero, Joselito, ahí te voy a entorilar. ¿Alguna vez me has dado un peso por hablar bien de ti? Dímelo. Jamás en la vida. Ah, bueno, entonces aclarado. Sí, ni la pandanga hasta la tenemos. Ni la pandanga, no. Ya cuando seas abuelito y te toque cuidar los nietos, ya te sonsacaré. Que yo todavía puedo durar mucho más. Y emocionantes declaraciones, porque aquí en esto de los toros hay muchos mitos que en estos programas precisamente salen a relucir. Con Joselito también ya habíamos platicado de algunos mitos que se esconden detrás. Pero qué bueno que lo mencionas, Gillo, qué bueno que mencionas esa carrera profesional y eso que significa para ti la Feria de Aguascalientes, la Feria Nacional de San Marcos, y creo que a todos los que estamos aquí y los que nos están viendo por lo que estoy leyendo, es que nos viene a la mente algún día que hemos estado ahí, y creo que es un recuerdo que nunca en la vida vamos a olvidar. No, y es que es una obligación para nosotros como taurinos, un requisito anual, estar ahí. Sí. Por cualquier razón, si uno no va a la feria del año en curso, pues el año taurino no está completo. Algo sucede que no estuvo completo. Sí, aunque sea de un día y de raite si no hay dinero, pero hay que ir a Aguascalientes porque hay que ir a Aguascalientes. Rafa Naya. Fíjate que hablando de anécdotas y de toreros de la tierra y de la pelea de gallos, un festival en Arroyo, toreado el maestro Miguel Espinosa Armillita, y pues en la faena estaba toreando muy bien, y pues hizo la seña, ¿no? Pidió la de la tierra, ¿no? La suya. Y pues que le empiezan a sonar las golondrinas. Y bueno, inexplicablemente, la verdad es que no, nadie se explicó por qué. Qué mala leche. No, bueno, es que fue un desconcierto para todos, y Pepe Arroyo pues subió hecho encabritado, allá con los mariachis y se armó el San Quintín. Pero fue muy curioso ese tema de bueno, es que no sabían, yo creo que se imaginaron que era tocar, sonar cualquiera, ¿no? Pero me acuerdo mucho de ese día, y pues obviamente el maestro Miguel no estaba muy contento, que digamos, ¿no? Pero fíjate que hablando de fechas como aficionado emblemáticas, Gillo, Matador, Joselito, yo tengo tres muy presentes, y perdón que lo hable como aficionado. La primera fue en el 82, cuando Curro Rivera festeja y celebra sus mil corridas, sus mil y una, fue la mil y la mil una en la tarde, que fue una fecha que yo la tengo muy, muy grabada, porque bueno, no siendo de la tierra,
pues a fin de cuentas celebra ahí sus mil corridas. Y la segunda, la comento rápido, fue aquel percance gravísimo en el 86, 4 de mayo del 86, del maestro Eloy Cavazos, que me impactó muchísimo, muchísimo. Tenía poco de retirado el maestro, estaba en proceso de retirarse. Tú, Ramón, lo recuerdas perfectamente bien. Estaba retirado. Estaba Alfredo Leal, Joselito Huerta, el maestro Eloy, con Jaime Rangel, por supuesto. Juan Gálvez, por supuesto. Y un toro de Garfias, si no me equivoco. Javier Garfias. Un costurero. Paliabierto. Sí, porque el festival era en beneficio a la industria textil de Aguascalientes, ¿no? Y eso me impactó muchísimo. Y la tercera fecha que tengo muy grabada fue aquel mano a mano inolvidable en el 98 con el maestro Miguel con el Juli, ¿no? Yo creo que son tardes que te marcan como aficionado y que, bueno, por supuesto, ustedes pues, tendrán su comentario particular al respecto, ¿no? Pero yo creo que sin ahondar mucho en tantas fechas emblemáticas, pues en lo personal son fechas muy que recuerdo con mucha nitidez, ¿no? Manuel Acevedo. Justamente de lo que habla Rafa, yo tengo, pues bueno, bastantes recuerdos de la feria como tal, ¿no? Más allá de Aguascalientes, de la feria como tal. Ahorita estaba yo recordando que esto que nos decía Gillo de la exigencia que tiene la afición hacia los toreros, recuerdo yo dos tardes. Una de sentir, sí, como adolescente, como niño rabia, de cómo trataron en su momento en la despedida de Eloy Cavazos, ¿no? Que lo trataron, pero le pegaron mucho a Eloy en su despedida. Y la otra tarde que recuerdo que era el sentir el hidrocálido, pero férreamente, fue la encerrona de Joselito, que fue un 25 de abril, si mal no recuerdo. Así es. Entonces era el mero día en la tierra, con un torero de la tierra y tocando la de pelea de gallos. Creo que han sido dos tardes para mí importantísimas. Un gallo toreando, que todos sabemos que es Joselito Adame. Exactamente. Y después también se me vino a la mente, pues cada año la infancia, ¿no? Que gracias a mis padres y al grupo, era festejar los 30 de abril, los días del niño, era festejarlos allá, era festejarlos en Aguascalientes y el grupo y llevarme, los compañeros del grupo, llevarme como festejo de Día del Niño al Palenque, ¿no? Al Palenque y íbamos al toro y después al Palenque. Yo quisiera preguntarles este tema que salió, que es de las encerronas, ¿qué es encerrarte en tu tierra, Matador? Y sobre todo un tema también importante que es el de los récords que tiene la plaza, bueno, en Aguascalientes en sí, entre ellos, por ejemplo, de Curro Cumbre, de Curro Rivera, de las encerronas en la Monumental. Pues, torero un 25 de abril, híjole, pues lo es todo para nosotros. Y, por ejemplo, aquí en Encerronas, de la cual hablas, híjole, fue para mí ese día. Me sentía realizado porque había logrado algo pues extraordinario, ¿no? El aquel niño que soñaba con ser torero y ese día ver con la plaza hasta arriba el día de la feria, híjole, fue muy bonito. Y me acuerdo, casi te puedo asegurar cuál momento me acuerdo con el toro, un cuarto toro del Junco. Cuando empieza a sonar la pelea de gallos, después de que la tarde había sido cuesta arriba, y pues la verdad que para mí fue aquel momento muy, muy bonito. Quiero apuntarles una anécdota que ahorita con la pelea de gallos, no sé, no quiero que se me vaya, está muy bonita y les va a gustar. Fíjense que en el día que toreó el mano a mano con José Tomás en la México, 31 de enero, en el quinto toro no había pasado nada y toda la tarde estaba muy cuesta arriba, ¿no? Cada quien había pinchado sus toros, había empezado bien la cosa, pero no había terminado de redondear, bueno, etcétera, etcétera. Lo que ya saben muchos de ustedes, seguro,
seguro que ya estuvieron, que estuvieron. Cuando iba a salir el sexto toro, yo estaba esperando mi toro, ya estaba soltando las muñecas, como habitualmente lo hago, y escucho que se me pone alguien detrás, y para esto empieza toda la gente a cantar la pelea de gallos. No sé si se recuerdan aquel momento, antes de que saliera el sexto toro, y escucho una voz detrás que me dice: Aguascalientes te espera, y México también. Y dice: vamos ya, que tú eres un figurón del toreo, chingado. Era José Tomás. O sea, que imagínense la trascendencia que puede tener una pelea de gallos. Y bueno, pues para mí fueron unas palabras muy alentadoras, muy que significaron mucho, que me emocionaron. Y si lo admiraba mucho, creo que después de aquello, después de que estamos en un mano a mano, una confrontación, cada quien lleva su tauromaquia, pero que llegue tu compañero y te diga, te alente de esa manera, pues fue muy bonito. Y esto, digo, viene pegado de la pelea de gallos, porque toda la plaza estaba cantándola, ¿no? A capela. Sí, ¿te acuerdas, Carlos, que esa corrida la transmitimos juntos? La del mano a mano de José Tomás y Joselito, que yo te dije cuando hicieron el paseillo, te dije, este es un cartel de hidrocálidos. Y luego las cosas hasta el quinto, aquello iba más torcido que un tornillo al revés. Y Joselito en ese momento que sale y va a salir el toro patol de los Encinos, es del azul marino y oro. Y empieza la gente así a cantar la pelea de gallos a capela. Es más, sale el toro y yo tengo el video. La gente sigue cantando. Y ese toro le cortaste las dos orejas. Así es. Llevan varios videos que yo voy a tener que subir de este programa porque nada más nos estamos acordando. No, si ven la página de A los Toros con Gillo, ahí hay más faenas de Joselito que fotos familiares mías. Y mira qué buen comentario el de Mónica Martínez, que dice: ¿se imaginan después de este aislamiento la próxima vez que vayamos a la Feria Nacional de San Marcos? Muy bueno. Uy, yo creo que las lágrimas van a salir, los recuerdos van a salir, y es parte de estos recuerdos que yo también quisiera acordarme de uno rápido, pero yo la primera vez que fui a la Feria Nacional de San Marcos, antes de ir a la plaza fui a comer con tu tío Manuel Ávila, Gillo, y abrimos una botella de vino de... En paz descanse, y un abrazo a toda la familia. Que era de tu otro tío, del papá de Jesulín. Esa botella se la había regalado el papá de Jesulín. De mi tío Jesús Ávila. Correcto. Y practicar un poquito el antes, ¿no? El antes de ir a los toros es todo un ritual. Es todo un ritual en Aguascalientes. Luego los toros, y luego el después, que me fui, me acuerdo que al casino con tu primo Jesulín. Y luego pues, 3-4 días, y ya uno regresa a México. Pero todas estas cosas alrededor de una fiesta y de una feria tan importante como lo es la Feria Nacional de San Marcos. Paco Canales, ¿qué nos puedes platicar? Porque también nosotros nos conocimos en una Feria Nacional de San Marcos, y ahí nació uno de estos programas en Castetep. Ahí se nos ocurrió. No, pues de entrada eso, ¿no? Que en una Feria de San Marcos salió la idea de esto y decir, venga, vamos a echarle para adelante, y aquí estamos. Yo, pues, sí, imagínate, ¿no? Qué bonito. Yo, pues a mí, como decía hace rato, a mí ir a Aguascalientes, cada que puedo, si puedo lanzarme, siempre iré a Aguascalientes. Para mí es una gozada ese lugar, ver toros allá, y sobre todo pues, estar con la gente buena de ahí, que además pues, son unos pedazos de aficionados, ¿no? Yo de lo que más me acuerdo con mucho cariño, es una vez que tuvimos la posibilidad de organizar una corrida de toros. Digo, dijimos, mis amigos queridos de la Peña 432, junto con el gobierno de Aguascalientes, y se organizó una corrida ponciana, que en ese momento pues, no había habido ese tipo de corridas en México, no sé cuánto, en un cartel muy bonito, en donde un 25 de diciembre, día de feria, todo mandado a hacer. Abril. Se otorgaba un premio. De abril. 25 de abril, perdón. Y el triunfador de la tarde fue el maestro Joselito Adame,
Y entonces luego se dio el premio en una, pues en un brindis aparte, y estábamos ahí todos muy contentos, ya le habían dado, no sé qué, de repente nos ponemos a hablar de toros, y de repente como que me pongo a ver, y estoy hablando del maestro José Tomás, o escuchando hablar del maestro José Tomás, a otros dos maestros, el maestro Napoleón y Joselito Adame, al que le acabamos de dar el premio, y yo así de... Y se lo voy a contar a mis nietos, si es que en algún universo paralelo voy a tener, pero ese tipo de cosas me ha dado el toreo, ¿no? Poder estar cerca de dos genios de lo suyo, o sea, porque para mí tener la posibilidad siempre de estar cerca de un matador de toros, y sobre todo como el maestro Joselito Adame, que lo ha hecho todo en México, profeta en cuantas tierras ha pisado y todo esto, y ligado con el maestro Napoleón, que es una gente de las que yo más admiro desde que soy niño, pues es una de las cosas más bonitas que me ha dado el toreo y que, híjole, y la cruda del día siguiente, peor. Se nos está yendo el tiempo. Tampoco se me va a olvidar. Se nos está yendo el tiempo, pero me gustaría que cada uno nos dijera para ustedes qué significa Aguascalientes. Vámonos, Gil. Te toca, Joselito, te toca. voy a ser breve. ¿Qué voy a decir? Es mi casa, es mi gente, es la ciudad donde nací en todos aspectos. Y bueno, pues yo Aguascalientes no me vería siendo de otro lugar. La verdad me siento súper identificado con esta tierra, con esta gente, con su clima. ¿Qué les puedo decir? Es mi casa. Nada más con eso. ¿Y yo? Para mí es Aguascalientes, mi gente, un sentimiento, una manera de vivir, una manera de expresar, una manera de morir. Me gustaría un día morirme en la Plaza de Toros y narrando un toro. Vale, vale. Rafa Naya. Mira, Aguascalientes, yo no diría que es la tierra de la gente buena, yo diría que es la tierra de la afición buena, de la buena afición, de lo que hoy tanto nos pedimos y exigimos y que tanta falta hace en las plazas de toros. Hoy por esta situación pues se dan pues muchos eventos taurinos a puertas cerradas, en público, pues nos hemos dado cuenta que no es lo mismo. Los olores, los sabores, la pasión, el ruido, toda esa experiencia multisensorial. Pero sin duda Aguascalientes, si era un poco la pregunta que yo quería anteriormente plantear, es cuál ha sido el secreto, ¿no? De mantener a la afición metida, con esa pasión que los caracteriza, porque pues la afición responde en las novilladas, la feria, como hemos comentado, pues puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser ya algo un poquito más, confluyen muchas circunstancias, pero realmente la afición que se ve, que responde en las novilladas, yo creo que es ejemplar, y hoy ese tipo de aficiones nos hacen mucha falta en la afición. Es un ejemplo, yo me quedo con eso, amén de la vastísima historia que tiene Aguascalientes, y yo creo que eso es lo que hay que rescatar y darse como aficionados, que se den la enhorabuena, que siga floreciendo esa afición tan, tan ejemplar que tienen, que es lo que mantiene viva la fiesta de los toros, ¿no? Entonces, siempre es un gusto hablar de Aguascalientes en materia de toros. Adelante, Gil. Rafa, un paréntesis del secreto. No es un secreto a voces, es una realidad contundente. Finalmente han pasado muchos gobiernos, muchos empresarios, muchas generaciones de toreros, de ganaderos, de periodistas, de todo el mundo sobre Aguascalientes. Pero tengo que decirlo, tendrá a lo mejor un lustro, dos lustros, en donde la empresa taurina de espectáculos taurinos de México, y no trabajo para ellos, quiero decir, no es un muletazo así como por abajo y quedar bien. La constancia de febrero, marzo, abril y mayo, dar 8 novilladas con casi llenos, o 10, y la de triunfadores en la San Marcos, y luego 12 o 14 festejos taurinos, y luego festivales de aficionados prácticos, es como que vemos así ese nivel. La Plaza México da 14, 16, 18 corridas en noviembre, diciembre, enero, febrero, y un poquito de marzo en 5 meses, y aquí estamos hablando febrero, marzo, abril y mayo en 4 meses, se da el equivalente a la Plaza de Toros, así México. Es.
y pensando más ambicioso, da más toros incluso que en Madrid, fuera de San Isidro, y que en Sevilla, dentro de Farolillos. Ese es el secreto a voces. Y luego, aquel que no cree en Aguascalientes, que no venga. Y aquel que cree en Aguascalientes, aquí los esperamos. Dale. Y algo que acaba de decir Gillo, lo vimos el programa pasado, ¿no? Mucha de la afición que iba a la Progreso, prácticamente se hacía porque iba cada 8 días. Entonces, sí es muy importante esto que está mencionando Gillo, y que hay que apostarle a dar toros y a dar toros y a dar toros, porque es la única forma que haya nueva afición y que la gente se involucre. Más las escuelas taurinas, ¿no? Más todo lo que tiene Aguascalientes. Paco, ¿para ti qué es Aguascalientes? Los semilleros. No, Bel, para mí Aguascalientes es, pues, literalmente el toreo y por eso la vida, ¿no? Es un lugar en donde yo, además, que me he divertido, la verdad, con mucha profundidad, pues he gozado de ver torear, y sobre todo a mí de las cosas que más me gusta es que es pues, oír hablar de toros, ¿no? Para mí Aguascalientes es, pues, es un santuario de la tauromaquia en el mundo, y pues siempre tendremos eso como referente, ¿no? Yo le quisiera preguntar a mi estimado y muy admirado Gillo, sin coba ni nada, pues sabiendo que tiene la filmoteca, pues yo creo que de lo más grande y lo más importante que hay en este país, y que verlo es un recorrido a través del tiempo, ¿no? Hay como 1,000 Gillos ahí, Gillo de 14 años, Gillo actual. Gillo, ¿tú qué has entrevistado a toreros que son, pues, prácticamente ídolos míos, grado casi de santos? ¿Cuál es la entrevista que tú más has disfrutado decir, uff, además entrevistándolos afuera del patio de cuadrillas, así en la adrenalina del momento, que siempre preguntas con mucho sabor y con mucho, ¿cuál es esa que te quedas? Que dices, uy, hasta ahorita, pum, esta me ha marcado porque la abordé en todo lo que yo busco. Hay muchas, pero una que me marcó para saber que tenía que estar más preparado para ser cronista o comentarista taurino, fue una que le hice a Manolo Martínez, y justamente el próximo viernes la voy a pasar aquí en la página de A los Toros con Gillo, en el primer mano a mano virtual entre Manolo Martínez y Eloy Cavazos. Fue la del año del 1990, la reinauguración de la San Marcos, cuando Memo González era el empresario, Manolo Martínez mano a mano con Miguel, con una corrida, por cierto, de Begoña. Miguel toreó muy bien a un toro, un cárdeno, y Manolo toreó muy bien a un toro, un castaño, no, ahora otro cárdeno, nada más que lo pinchó. Y ahí fue cuando me le planteé a Manolo Martínez, que quería mucho a mi papá y que lo estimaba mucho, pero a mí me hacía una cara y me quería matar porque le decía que tenía una muleta muy grande. Y una vez alguien le dijo y me regañó en el Hotel de los Toreros, en el Andrea Alameda. Ya cuando se quitó y se retiró, fuimos amigos porque nos encontraba encontrarnos en las madrugadas grandes y hablar de toros. Y al Pichas y a mí, en el Hotel Andrea Alameda, nos enseñó a torear con el capote y luego también con la muleta. Y decía, miren, ¿saben para qué es el pico, pendejos? A torear. Entonces, eso me enseñó a saber ver toros en las voces de los maestros. Otra, una de Miguel Espinosa Armillita, que venía después del banderillazo en el cuello en Madrid. Esa es otra. Una más, esa de estudio y más con el formato de la televisión hecho. Otra, en un festival en el Progreso Guadalajara, a Joselito Huerta, que dijo, toreaba ese día Manolo Vázquez un festival, y dijo, para que vean cómo se torea en México. Así. Fue todo lo que me dijo. Todo, o sea, le hice una pregunta como de 2 kilómetros y me dijo en 1 metro, para que vean cómo se torea en México. Dicho y hecho. Y muchas que he hecho, muchas. A Joselito yo de niño lo disfrutaba más porque tenía una forma singular de hablar y a veces no lo parábamos de hablar, y a muchos toreros. Tengo una gran colección, ahora donde yo estoy, esta es mi habitación, este es mi espacio de estar. He revelado 3,000, 4,000, 5,000 videos, material, fotos, etcétera. Aquí ya llevo encerrado todo lo que va de la pandemia y voy y vengo, y yo creo que si no hay toros, yo me puedo pasar 1 año, o 2 o 3, pues son 35 años más 40 de mi papá, que hay un siglo de historia del toreo en fotos, videos. El otro día saqué la faja que Luis Castro Sandoval, el soldado, me regaló cuando me dio la alternativa en México. Recuerdos tangibles que un día me dan ganas de abrir un museo y abrirlo al público y que vengan a tomar la copa, no a la casa, sino en otro lugar,
porque si no aquí no dan las claras, y eso es lo bonito. Vivir y disfrutar del toreo, ese es el lema. Para mí el lema de A los Toros con Guillo es vivir y disfrutar del toreo, que lo demás viene por añadidura. Pues valdría la pena, valdría muchísimo la pena, Guillo, que se abriera ese Museo Taurino. Valdría la pena que fuera un icono de Aguascalientes en feria, ir al Museo Taurino de Guillo, ¿no? Manuel, con esto nos vamos. Híjole, pues, pedazo de programa, la verdad. Yo, ¿qué puedo decir de Aguascalientes? Es mi tierra, es mi segunda casa, es mi familia, es donde contradigo a Joaquín Sabina de decir al lugar donde ha sido feliz, siempre trataré de volver, ¿no? Realmente es ser feliz en Aguascalientes, tal cual. Carlos Flores. Pues Aguascalientes para mí tiene mucho significado. Yo viví un año en Aguascalientes, conservé la amistad hasta el día de hoy de mucha gente, de grandes personas. Por algo es la tierra de la gente buena, de tantos lugares donde nos reuníamos a hablar de toros y hablar de otras cosas. En fin, Aguascalientes tiene un lugar, creo, muy especial para toda la afición taurina de la República Mexicana. Aguascalientes es sinónimo de fiesta brava, es sinónimo de arte, es sinónimo de tradiciones y es sinónimo de algo muy especial para todos los taurinos y para los no taurinos también. Porque ir a Aguascalientes, aunque uno no sea taurino, se lleva algo de la fiesta de los toros consigo. Y yo tengo nada más dos recuerdos muy puntuales, creo que han sido de los más que me han marcado en las visitas que he realizado a Aguascalientes, y creo que para muchos taurinos también. La cornada de José Tomás, porque ese día Aguascalientes, su feria, su fiesta, se tornó de otro color, tuvo otra cara, la Feria Nacional de San Marcos, porque ese día las calles de Aguascalientes en verdad que olían a algo muy feo. Afortunadamente no llegó la tragedia, pero esa tarde le dio la vuelta al mundo y fue en Aguascalientes, como fue en Aguascalientes la reaparición también de José Tomás, una enorme figura del toreo. Y la tarde última del maestro Miguel Espinosa Arbillita en aquel mano a mano con el valenciano Enrique Ponce, coberturas que nos tocaron realizar, pero que antes como que otra cosa como aficionados nos vamos a llevar muy, muy, muy dentro de sí, además de contar obviamente grandes tardes de toros a lo largo de muchos años, ¿no? En la Feria Nacional de San Marcos. Y bueno, y con esto nos vamos a agradecerle, Matador, Joselito, gracias por estar otra vez en Mencaste. Ahora gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guillo. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Mucha gente. Muchísima gente. Gracias. Y recuerden que la próxima semana nos vamos de Aguascalientes, ni más que menos que a Monterrey. A la Sultana del Norte, tercer capítulo de Recorriendo la Legua. El próximo lunes estaremos hablando de la monumental Lorenzo Garza, la monumental de Monterrey, la gran historia que por supuesto hay en la Sultana del Norte. En tema de fiesta brava, grandes figuras del toreo, históricas figuras del toreo que ha dado Monterrey. No se lo pierdan, próximo lunes 9 de la noche aquí en Encaste TV. Y hablar del cabrito. La cita es Monterrey, el cabrito, las tradiciones, el Cerro de la Silla, Manolo Martínez, Lorenzo Garza, en fin. Ya queremos que venga el próximo destino de Recorriendo la Legua. El programa mañana lo pueden descargar a través de nuestra cuenta en Spotify, de Encaste TV, el podcast y también la versión completa de esta emisión a través de Instagram, nuestra cuenta en Instagram. Recuerden seguir todas y cada una de las cuentas de Encaste TV a través de las redes sociales. ¡Nos vamos! Recuerden ir al Sonora Smith y al Merendero San Marcos, por supuesto. Lugares muy taurinos en Aguascalientes para hablar y disfrutar de toros. ¡Nos vamos! Por favor.